Bien, buenas tardes chicos, buenas tardes nuevamente, bienvenidos. Entonces, seguimos con el problemita número 4 y tenemos el problemita 4 que parece un problema de la uni, parece, ¿ya? Sí, digo parece porque está sencillo, ¿no? Y en verdad los problemas de la uni son simples, solo que hay que tener su práctica nada más para resolverlos, ¿no? Entonces, en este caso, no se puede ver mucho si es que nosotros tratamos el problema así de manera horizontal, ¿ya? Entonces, cuando no se puede ver de manera horizontal, entonces lo ponemos de manera vertical, ¿no? Y sería así, ¿no? UUNNII. Y sus barritas, ¿no? La barrita que nos indica que esto corresponde a un mismo numeral, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces empezamos a pensar acá. Ya no hay de otra, ¿no? Ahora sí. Tenemos que hallar todos los valores solamente pensándolos. A ver. Tengo U más N más I. ¿Ya? U más N más I. Y dice que eso está terminando en I. ¿Qué debe de pasar para que termine en I? Necesariamente, U más N debería de sumar 10. ¿Ya? 10. O, en su defecto, sería que sumen 20. Pero es imposible que sumen 20, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el máximo de cifras que puede tener sería 9 y 9, ¿no? Y sumaría 18. Por lo tanto, eso es lo primero que puedo concluir acá, ¿no? Que U más N suman 10, necesariamente. Ahora, cuando le agregamos I, va a ser 10 y tanto, ¿no? O 14, o 16, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero jamás, jamás va a ser 20, ¿no? Entonces, sí o sí vamos a tener que llevar 1, ¿ya? Llevamos 1. Ahora, sabemos que U más N es 10, ¿no? Más 1 sería 11, ¿no? Entonces, ahora sabemos que 11 más I debe ser UN, ¿no? UN. Debe ser eso. Muy bien, entonces empezamos a probar, ¿no? Empezamos a probar. ¿Cuál podría ser el valor de i? ¿Cuál podría ser el valor de i? Bueno, antes de ver el valor de i, sabemos el valor de u. Al ojo, ¿no? ¿Cuánto vale u? A ver, alguien que me diga cuánto vale u, levante la mano. ¿Cuánto vale u? ¿Nadie? Uy, estamos mal. A ver. El 1 puede ser 2, ¿no? ¿Por qué? Porque sería que el i valdría 9, ¿no? Y si el i vale 9, entonces esto sería 20. El n se haría 0. Ajá. El n 0. ¿Puede ser 0? No, ¿no? Porque cada vez que nos dan estos numerales, ¿no? Es la barrita encima, indica de que es alguna cifra significativa, ¿no? O algún número que significa algo. O sea, no puede ser 0. Entonces, si el 1 puede ser 2, necesariamente tendrá que ser 1. ¿Sí? Entonces, el U debe ser 1. Ya está. Entonces, ahora sí que sabemos que el U es 1, ¿cuánto vale N? Pues reemplazamos en la primera, ¿no? En la primera ecuación. Y sería N igual a 9. Ajá. Entonces ya tenemos el valor de acá, ¿no? Sería 11 más I igual a 19. De acá sabemos que I vale 8. Y se acabó el problema. ¿Sí? Me piden calcula uni. Entonces, U por N por I. Esto sería 1 por 9 por 8. Eso es 72. Y ahí está, ¿no? Respuesta. Solo analizar. Nada más. ¿Ya? Nada más. Un pequeño análisis. Listo. Siguiente ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio se nota al ojo con un poquito de álgebra, ¿no? A menos que esté mal escrito acá, no lo sé. A ver, yo no tengo el libro, pero tengo las diapositivas, ¿no? Entonces, se nota que se puede factorizar y se hace la suma, ¿no? Y ya está, ¿no? Y se multiplica. Nada más. Sí, no, no le veo el caso para hacer la inducción. No tanto. Ah, ya, ya se lo vi. Un poco, pero no. No vale la pena, la verdad, hacer inducción acá. Ni deducción, no, solo sumar.
Claro, porque 1.235 más 8.765 debería de ser 10.000, ¿no? Ajá. Entonces solamente va a quedar el 5.678 con varios ceros. Entonces, como piden suma de cifras, sería 7 más 8, 15, más 5, 20, más 6, 26, ¿no? Respuesta entonces, 26. ¿Sí? Nada complejo, ¿no? Bien, chicos, entonces, en esta pantalla, ¿alguna pregunta, alguna consulta, duda? Por favor, recuerden que deben de mantener sus cámaras encendidas. Ustedes son los alumnos que salen de quinto. Tenemos que asegurarnos que todos estén presentes. Y más que estén presentes, pues asegurarnos que al término del colegio ingresen, ¿no? Ingresen. Y de preferencia, pues alguna universidad nacional, ¿no? Que es, son las más reconocidas, al menos por sus exámenes que son más complejos, entre comillas. Okay, las particulares como Cayetano, UTEC, Católica, nada que envidiar, ¿no? Bien, vamos entonces al problemita número uno del sigamos practicando, ¿sí? ¿Alguien le falta copiar esta parte? ¿O alguien le queda dudas? Levante la mano, por favor. ¿Nadie? Parece que nadie. Ah, me faltó tomar la fotito de entrada, ¿no? Por favor, cámaras encendidas, tomo la captura. Sí, son 12 y 29. Ya, un minutito les doy para que terminen de hacer sus cámaras. Por ahí faltan algunos chicos. Cámaras, cámaras, por favor. Ok, gracias chicos. Bien, entonces tomo la captura. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bien, vamos al 1 y sigamos practicando. ¿Cuánto sale al toque? Respuesta de frente. Esta es fórmula, ¿no? Lo tiene como fórmula, al menos en su libro. Respuesta. Chicos, ¿cuál es la respuesta? Será el ojo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está, ¿no? El primerito. Ahí está, ¿no? Ya me dijeron ya. Aymel me dice 270, ¿no? Claro, aquí está, ¿no? 9 por n, ¿no? ¿Cuántas cifras me dijeron que tiene acá? 30, ¿no? 9 por 30, 270. Ya está, ¿no? Ustedes analizan ya el caso por caso, ¿ya? 270. Listo. Siguiente. Suma de cifras del resultado al efectuar. ¿Cómo haríamos acá? A ver, 10 a la 97 sería muchos ceros, ¿no? Y un 1 al final. Y 10 a la 97 menos 1, eso sería muchos 9, ¿no? Muchos 9. Entonces, habría que sumar todo esto, ¿no? Suma de cifras al efectuar esto. Uy. 9. Bueno, podría aplicarse acá una diferencia de cuadrados, ¿ya? Pero de repente no se llega a nada, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así, ¿no? 1 y empiezan a aparecer los ceros, ¿no? ¿Cuántos ceros aparecen? De este numerito, ¿ya? 10 a la 97 más 1. Entonces, 10 a la 97 tendrían que aparecer, bueno, con 10 al cuadrado son dos ceros, entonces tendría que aparecer 97 ceros, ¿no? Pero como estamos sumando 1, entonces son 96 los que aparecen, ¿ya? 96 ceros. Listo. Ahora, esta cantidad dice que tenemos que multiplicarlo por, bueno, si fuera un 10 al cuadrado menos 1, serían 2 9s, ¿cierto? Pero como no se trata de eso, sino se trata de un 10 a la 97, entonces serían 97 veces 9, ¿cierto?
Entonces, 9, 9, 9, 9, 9, 97 veces. Bien. Recordar que son 96 ceros, pero si tomamos una cifra más, entonces serían 97, ¿no? 97 cifras acá. Bien, entonces vamos a colocarlo así. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Puntitos suspensivos 1 por el 9999. Claro, ¿no? Sí, está bien. Acá tengo 97 cifras, entonces acá, ¿no? 99 hasta acá. Nótese que acá hay 97 cifras y acá también, ¿ya? Entonces empezamos acá. Entonces, se me ocurre esto, ¿no? 9 por 1, 9. Y van a haber puros ceros hasta el último, ¿no? Que va a aparecer como 9. Bien. ¿Cuántas cifras tendríamos entonces? Un total de 98. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿no? 98 cifras. Entonces seguimos con el siguiente. 9. Y empiezan a aparecer ceros. Y un 9 por acá. ¿Cierto? Ese es el primer producto parcial. El segundo. Aparecerá el tercero. Movido una cifra 9. ¿No? Un espacio, ¿no? Y un espacio acá. Interesante, ¿no? Entonces empiezan a aparecer acá, ¿no? Un 9, un 9, un 9. Y estos 9 se van a tener que sumar, ¿no? El 9 acá, el 9 y el 9 y el 9, ¿no? Y así van a aparecer, ¿sí? Van a aparecer así. Entonces a mí me piden la suma de cifras. A ver, sería acá 9, 9 y todos 9, ¿no? Acá. Hasta acá. ¿Cuántas cifras habrán? 96, ¿no? Y por acá, pues habrá que analizar, habrá que hacer otro análisis, ¿no? De los 9. ¿Cómo sería acá? Bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos productos parciales tendríamos? Sabemos que son 97 9, ¿no? Entonces son 97 productos parciales, ¿sí? ¿Desde cuándo empezamos a hacer esto de acá? Esta suma. Desde el 96, ¿no? Entonces sería para el primer dígito acá, 9 por 96, multiplicarlo y así, ¿no? Y empezamos a operar y operar y operar. Pero parece que es mucho, ¿no? Se hace muy largo. Se hace muy largo. De repente habría que analizar el caso más chiquito, ¿no? Quería hacerlo de frente, pero parece que por ahí no sucedía nada, ¿ya? Entonces hay que analizar el caso más chiquito. ¿Cuál sería el caso más chiquito? A ver, este sería el caso grande, ¿no? Caso general. Entonces analizamos el caso más pequeño. Sería 101, caso 1. 101 por, a ver, tenemos 0 y 1, por 99 sería, ¿no? Por 99. ¿No? Porque nótese que dije que acá hasta las cifras ceros hay 96 cifras 0, ¿no? Entonces, tomando el 1 también, habría 97. Habría 97. Muy bien. Entonces, si son 97 a partir de este 1, y acá 97, entonces acá hay dos cifras, y acá hay dos cifras, ¿sí? Entonces, nuestro caso 2 tendrá que ser 1, agregamos un par de ceros, 1 por 1, 2, 3, ¿no? Así. Caso 3 sería 1, 2, 3, 1 por 1, 2, 3, 4. Ya, ahora sí, esto está más fácil. ¿Cómo sería? 101 por 99. Sale 99, 99. O sea, 9 por 4, ¿no? 9 por 4. El siguiente. 1001 por 9, 9, 9. De nuevo, ¿no? 9, pero ahora sería 6 veces 9. Entonces sería 9 por 6. Siguiente. 8 veces. ¿Ya? 8 veces. Entonces, a mí me piden, ¿qué caso me piden? 90 y cuánto. Acá empieza con 2, ¿no? ¿Qué caso me piden? ¿Qué caso me piden? A ver, ¿quién me comenta qué caso me piden?
A ver, Emil, ¿qué caso crees que me están pidiendo? Mira, nota acá. Acá hay caso 1 y aparecen dos cifras. Caso 2, aparecen tres cifras. Y para el caso te quiero, ¿cómo sería? ¿Se ve? Todavía no se ve de repente. Entonces, continúo, ¿ya? A ver, entonces voy a copiar lo que me estaban pidiendo, ¿no? 100. Acá hay 97 cifras hasta el 1. Por 9999, 97 cifras. Ah, ok. Acaba de aparecer este 97 y este 97. Por lo tanto, el caso. Nos damos cuenta que sí o sí es uno menos que la cantidad de cifras. ¿No? Ok, entonces sería el caso 96. ¿Sí? Caso 96. Ajá, pero ahí no acaba el ejercicio, ¿no? No, ahí no acaba. Porque para nuestro caso 1 tenemos que es 9 por 4. Para nuestro caso 2 es 9 por 6. Para nuestro caso 3 es 9 por 8. Entonces, nos damos cuenta que acá hay una serie aritmética, ¿no? 4, 2, 6, 6 y 8, ¿no? O sea, más 2 y más 2, ¿no? ¿Cuál sería entonces nuestra formulita para hallar el término enésimo si quisiéramos una serie de 4, 6, 8 y es una serie aritmética? ¿No es acaso 2n más 2 nuestro término enésimo? Eso es de aritmética, ¿no? Eso es de aritmética. Si reemplazan n igual a 1, tendrían el 4. N igual a 2, tendrían el 6. N igual a 3, tendrían el 8. ¿Cierto? Entonces, acá, cuando me piden el caso 96, y lo voy a colocar de rojo, sería 9 por 2n más 2. Pero nuestro n, ¿quién es? Es el número de caso, ¿no? Porque si reemplazamos 1, tendríamos este 4, ¿no? Entonces sería 2 por 96 más 2. Ajá. Ese vendría a ser el término por el cual tendríamos que multiplicar. Ahí está. A ver, operar, operar, operar. 2 por 96 más 2, 194. Por 9, 1746. Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? 1746. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que he resuelto? Intenté resolverlo por un lado, pero no me resultó, ¿no? No me resultó nada. Entonces, para que se den cuenta que lo estoy haciendo en vivo y en directo, ¿no? Que no he visto los problemas antes. Estoy viniendo, bueno, vengo en tabula rasa prácticamente, ¿no? Y analizo, ¿no? Analizo, voy analizando y digo, ah, ya, ¿se hace por acá? No, por el otro lado de repente. Entonces, es normal, ¿no? Es normal que a primera vista veamos un camino, pero luego decimos, no, por el otro camino está mejor, ¿no? Entonces, se pudo llegar a algo. Bien, chicos, ¿alguna consulta al respecto hasta acá? ¿Ninguna consulta? ¿Qué ha pasado hoy día? Han estado muy callados. Nadie me ha hecho consultas. Bueno, por ahí uno que otro alumno ha estado comentando, ¿no? Bueno. Bien, terminen de copiar. Les doy unos segunditos. Ya son 12 y 42. Entonces, vamos a publicar, vamos a compartir el quizzes, ¿ya? Para que se despierten. A ver, a ver. ¿Dónde está el quizzes? Creo que lo tenía. Acá está el quizzes. Quinto de secundaria. Vamos a compartir el quiz de la semana pasada. Un momentito. ¿Terminaron de copiar? Pregunto. ¿Terminaron? Bueno, parece que sí. Si nadie me ha dicho nada, supongo que sí.
A ver, entonces voy copiando el quizzes. Escribir completo, ya escribir completo. Bien, pero ahí lo pongo. Sería profesor para tomarle captura, por favor. Algo así, ¿ya? Para el próximo. Listo, chicos. Vayan ingresando, por favor, al quizzes. Entendería que los que ingresan al quizzes son los que sí están presentes. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una mayor consideración con ellos. Bien, entonces iniciamos el quizzes en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Tómense su tiempo, son 5 minutitos ya. Hasta 12 y 50, exactamente. Ya, 12 y 50 acaba. Por favor, solo ingresen con una cuenta, ¿ya? No vale ingresar con dos. Esto no tiene ningún valor de nota, por si acaso, ¿ya? Solo es para ver, para que cada profe vea cómo van los alumnos. Nada más. Entonces, relajados. Recuerden que para dar el quizzes deben poner sus nombres y apellidos, ¿ya? Porfa. Por ahí veo un puntito suspensivos. Pues no sé de quién se trate, ¿no? ¿A quién considero?
Bien, solo queda un minuto, bueno, 30 segundos exactamente. No se preocupen si no han terminado. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, 12:50. Chicos, por ahí veo Esteban Peralta ha salido primero. Ya, ahí está. Entonces, los cinco primeros sí los voy a colocar en la lista. Bueno, en la captura. Ya. Un segundito. Ahí lo paso. Resultado, ¿qué dices? Listo. Entonces, ahora sí, seguimos con un par de preguntitas y tomamos el quiz correspondiente a esta semana, ¿ya? Entonces, ahí está. Bien, vamos con la pregunta 3 y la pregunta 4, ¿ya? Entonces, la pregunta 3 creo que ya la hemos visto, ¿no? La hemos visto creo que en el Ahora hazlo tú, me parece, ¿no? Una muy parecida, donde teníamos puros 4 y un 8, ¿no? Entonces, seguir el mismo procedimiento, chicos. Yo sé que ustedes pueden resolverlo, ¿ya? No tengo la respuesta, pero ahí tienen el ejemplo del problema anterior, ¿no? En la pregunta 4 también, ¿no? La hemos resuelto bueno, el tres espejo, ¿no? Que no resolvimos. Bueno, se quedó a medias, ¿no? Entonces, seguir esta misma lógica que expliqué para el tres espejo, ¿ya? Entonces, acá era guiarse de tres espejo y en esta guiarse de la una en rojo, ¿no? Uno en rojo. Entonces, guíense de esos ejercicios, ¿ya? No perdemos más tiempo haciendo lo mismo. Entonces, vamos a ver si es que hay otro tipo de problema. Ajá, ya, acá cambian, ¿no? Acá cambian, es otro tipo. Entonces, este sí lo resolvemos. Dice, en la asociación mostrada de figuras construidas con palitos de fósforo, halle el doble del número de palitos de la figura que ocupa el decimotercer lugar, o sea, el lugar 13, ¿no? Entonces, me piden la figura 13, pero no me piden hallar nada más el número, sino me piden el doble, ¿ya? Entonces, 2 por el resultado que me salga, ¿ya? Acordarse de eso. Por eso lo he subrayado de rojo. Bien, empezamos a contar. Figura 1, hay 3 palitos. Figura 2, ¿cuántos palitos hay? Por favor, me ayuda. Me ayudan, me ayudan. Cuenten, por favor. Gracias, gracias, Emel. Entonces, por ahí me dice que son 8. Figura 3, ¿cuántos hay? Figura 3. Cuenten, por favor. Creo que son 15, creo. 15, por ahí me dicen 15, ya, gracias. Entonces, ya, tenemos 3, 8 y 15. ¿Qué ha pasado acá? Seguramente va a ser de esta manera, ¿no? Más 5, más 7, ¿no? Entonces, el siguiente probablemente sea más 9. Tendría que construir la figura y probar que este va a ser más 9, ¿ya? Podría ser. Pero seguramente va a ser así, ¿ya? Por experiencia. Ok, tengo 3, 8, 15. ¿De qué números vienen estos? Bueno, podría aplicarse las combinatorias, pero como todavía no llegamos a ese tema, entonces aplicamos lógica nada más. Este 3 viene de un 2 al cuadrado menos 1. Este 8 viene de un 3 al cuadrado menos 1. Este 15 de un 4 al cuadrado menos 1. Por lo tanto, me piden figura del lugar 13. Figura del lugar 13 será 3 al cuadrado menos 1. Esto es 1, 6, 8. ¿Esta será mi respuesta? No. Decía hallar el doble. Entonces, sería así, ¿no? Piden 2 por 1, 6, 8. Entonces, esto sería
8 por 2, 16. Llevo 1, 16 por 2, 32, más 1 que llevaba, 34. Si no me equivoco, eso debería ser así. 18 por 2, 36, ¿no? Acá es 3, perdón. 32 y 1, dije 34. Se nota que tengo hambre. Ya, ahí está. 336 debería ser su respuesta, ¿ya? Respuesta. Listo, ahora sí, nos quedan 6 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tomar la captura de su libro, cuaderno, hoja o lo que fuera donde hayan copiado, ¿ya? Ah, el 13º no debería ser 14 al cuadrado. A ver, a ver, a ver. Ah, tiene toda la razón. Gracias. Debería ser 14 al cuadrado. ¿Quién fue? ¿Eh? ¿Quién fue? A ver. Eimel, ¿no? Eimel. Ya. Voy a anotarte. Eimel Sainz. Toda la clase me ha estado comentando sus respuestas, así. Entonces, ha estado muy atento, ¿no? Sí, debería ser 14. Entonces, ahora sí, borramos. ¿14 al cuadrado cuánto es eso? Parece que es 196, ¿no? 196. Menos 1, 195, ¿no? 195. Entonces, 195 por 2. 390. Ajá. 390, entonces debería salir. Ya, chicos, ahora sí. Sus libros, cuadernos para tomar captura. Bien, 5 segundos y tomo la captura. 5. 4. 3, 2, 1 y screen. Ya. Listo. Bueno, faltaron como que 6 personas, pero está bien. Ya. Gracias, chicos. Al menos sé quiénes están atentos a la clase, ¿no? Con esto. Bien, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, ¿qué nos queda por acá? Nos queda pasarles el quizis de esta semana, ¿no? Bien. Entonces, ahí vamos con el quizis de esta semana, ¿ya? En estos últimos minutitos que nos quedan. Evidentemente van a tener sus 5 minutos completos, ¿ya? No se preocupen por eso. Voy a darles incluso 5 minutos más. Hasta la 1 con 5 minutos pueden resolver el quizis, ¿ya? Hasta la 1 con 5 minutos. Entonces, por favor, ingresen. Ingresen, chicos. Bien, como ustedes son quinto año, con ustedes sí voy a tener especial cuidado, ¿no? Porque de acá ustedes se van a la universidad, entonces vamos a anotar a todos los chicos que han participado de los quizzes, ¿ya? Y si es que por algún motivo, de repente, cuando ya se tienen que presentar las tareas o los globals, ¿no? Y salen algo bajos, entonces se les va a subir algún punto adicional, ¿no? Porque han estado presentes, ¿no? Han estado presentes y me han estado acompañando. Entonces, ustedes también, ¿no? Guarden la captura que han estado acá. Yo también voy a guardarlo. ¿Ya? Así tenemos pruebas por ambos lados, ¿no? Ya. Bien, chicos, entonces empezamos en 5 segundos el quizis. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Bien, termina 1 con 5, tienen 7 minutos, ustedes pueden ya, háganlo detenidamente.
Y chicos, me olvidaba de despedirme, entonces ahora sí me despido. Cuídense mucho, yo sé que van a estar bien en quizzes y pues recuerden ver los videos que les mencioné con respecto al tema de hoy, ¿ya? Cuídense, si tienen consultas, por favor me hacen consultas al WhatsApp directamente, yo les estaré respondiendo. De repente no al instante, pero sí respondo, ¿ya? Sea física, química o matemáticas, no importa. Nos vemos, chicos. Cuídense.